que ellos se fueron de solo. No, a mí ese niño me va a estar con vos. Ah, yo hasta le dije, Uriel, dormite, hijo. Dormite, papá, yo te voy a despertarle. Mire, pues, Claudia, mire, Claudia. Uh-huh. En esas coster, Claudia. Ajá, y no, ahí, y va de... Son las coster las que pasan por allá donde yo vivo. En la coster no sé qué, no sé qué. Sí, sí. En la... Y terminábamos la plática. Y Claudia, y mira que no sé qué. Se equivocaba el tema de conversación. Sí. Él nunca se quedaba callado. No. Yo alegre y cuando ya casi iba a llegar, ahorita sí, ya casi íbamos a llegar, va, me decía, yo ni sabía si sí íbamos a llegar o qué. Qué bueno que se durmió. De repente se vuelve despertar. Ajá. ¿Y por dónde vamos? Pues, ¿por qué se quedó mal llegado? Le digo yo, Uriel. Mira, le digo yo, ¿y cuál de los dos castigos vos preferís? Es que ninguno de los dos es bonito, me dice. Yo me moría de la risa cuando veníamos. Porque me le digo, ¿y cuál de los? Y si te pusieran a elegir, le digo, ¿cuál de los dos castigos preferirías? Le digo yo. Y me dice, no, Kenia, me dice, es que ninguno de los dos es bonito, me dice. Yo me gusta que los niños sean así. Hablen, porque ¿no? Es bien bonito. Lo que a mí no me gusta y es me gusta enseñarles es cuando usted esté en una plática de adulto y usted se presente, nunca se meta. Uh-huh. Porque a nosotros así nos decían, lo hasta pasar con una mirada ya estaba. Ya con una mirada, si no, ya sabía que lo... Si ibas a visita, ya sabía lo que uno deseaba, que no se fuera a visita. Una mirada, ya sabía. Nada, uno. Y se iba la visita. ¿Dónde está mi teléfono? Porque ya no miro, dijo el chinito. Le falta. Cuando entre, sí, o pasaba en medio o se metía en la plática. Ay, o, mamá. Yo tenía jamaña. Uh-huh. Que siempre tal vez cuando mami estaba platicando y uno se ponía. ¿Sabía la plática? Ay, como que sabía una. No, mami, no es así. Ay, qué. Ay, eso es. Y ahora sucede eso, fíjate. Sucede que los hijos se meten en plática. Ah, ¿y cómo fue, mi amor? Cuente usted. Ajá. Cuente usted porque es que ya no me acuerdo. No, qué bueno que antes le hayan dicho ¿sí? a uno, ¿no? No se ha metido, le decían a uno. Ah, que después que se iba. Pero sí, pero venga para acá, le decían a uno. ¿Cómo? Usted no sabe, usted ajá. No opine. ¿No? Ahí mismo le daba un chico. En plática, ya, y eso sí lo tiene la la vaca. La Judy, que la... Espérate. La boca. Ya está, ya. Yo siento que ya está. ¿Quiero ver? Hola. Una hora está, dice. Yo siento que ya está, muchachos. Tiene que estar tronadorcito. Sí, está rico. Ya. Está rico. Como que es mango picado, ¿siente? Bien rico, ¿no? Uh-huh. Como que me gusta la combinación que le hace la mayonesa. Uh-huh. La mostaza. Así nos confundíamos allá a la hora de agarrarlo, que no sabíamos si era mostaza o mayonesa la que íbamos a traer para echarle. Pepinesa quería traer la que. Pero que yo me acordaba que quedaba como amarillito y dije yo, ¿será mostaza o será pepinesa? Bueno. Y cómo son las cosas, porque para cosas así de aderezo y todo eso, esas no preparadas. Una manta. Una manta, dice la... Si la niña Carmen es así, ¿entonces van a ir a ver a la niña güeyita ustedes? Un día completo, será algo. ¿Vamos a ir, Belinda? Sí, ¿y van a llevar a la guapa? ¿A dónde? Allá de la niña güeyita. Van a ir ahora. Pero no vamos a ir temprano. Solo un rato. Tipo 2 de la mañana venimos. Vaya que ni va. Es que sí está más mala mi maleta, dice mamá. La perra, tiene razón, la verdad. Está. Oiga, lo que le dice Coco. ¿Qué le dice Coco? Que hoy se asegure bien de la recarga, le está diciendo. Mire. Eso está diciendo. No, mire. No dije así. Ay, Coquito. Que así es malo con la Erika, va. Sí, es que pues mira los videos. Yo diría ya como lo, uy, con la tarjeta. Vaya, un poco, va. Chacho, nada, si mira este, ve, me quebró ese. Está chulita, ve. De lo grande. Aquí sí queda buena la luz así. Ajá, aquí. Sí. Una lámpara de esas que están prendidas toda la noche. Ajá, pero no es como yo había comprado, bueno, había comprado. Loli me había mandado unos, ahí está, ajá, un foco. Y yo lo pusimos en el cuarto José, pero cada vez que pasábamos se prendía y se apagaba.
Entonces, no es para que. Es que esos son para exteriores, no son para los cuartos. Para los cuartos, y yo así lo había puesto. Mi mami ahí, donde está la pila. Y me dice, no lo voy a cargar. Y ahí sí te dije que no funciona. ¡Flor! Por eso. Ajá. Que todo lo de Chepe es suyo y todo es suyo. Tal vez lo de ella es de Chepe. Buenas. Lo de Chepe es así, quién sabe. Ah, ahí dejalo, Flor. Ahí dejalo, Flor. Vaya, bien dice que le gusta. Salud. Wendy dice que le gusta, pero poquito, dice. ¡Pan! Papas. Ah, papas. ¿Y salchicha? Papa. Sí. Papa. Sí. Mango. No. Gustosa me dará. Ah, mira. La rapelita. Pero bien, 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 lo gusta, la Margarita. Era bien. Delicada. Chacha Chapelino. ¿Ah? La muchacha le dijo. Chacha Chapelino. Ah, vaya, vaya. ¿Qué dice? Que la muchacha le dijo, dice. Esta maruca. No lo entendía, gente. No, la muchacha no. Me dijo. Preguntale, Wendy, ya va a comer. ¿Qué dice? ¿Va a comer ya? ¿Te vas a ir? ¿Va ¿Y a comer la papa? ¿Ya? ¡Ah, la papa! Sí. Ah, pues si quieren que empiecen a pedir. ¿Y qué horas son a todas? Las 6. Las 6, quizás. 6:15. Como las 6:30. Estamos a tiempo todavía, es buena hora. ¿Qué hora son? 6:15. A las 7:30. Sí, ya está, y en todo lo que se fríen esas boladas. La papa, las salchichas me hemos pasado para allá. O de pasar las salchichas para allá, ajá, porque se cocina más. ¿Cuántas salchichas faltan, pues? Las papas acaban. Menos que yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dos cantadas, entonces. 14, 15, 16. ¡Tum, tururú! Me están llevando 24, para dos patatas. Ah, pues dos. Ajá, tres. ¡Apórica! ¡Ya, doble! Sí, mejor deberían de pasar esas para allá. Pero dicen que no hay caja allá adentro. La novia le habla. No le quiere contestar. Si quieren pasar, que se espere un ratito, les dice, miren. Claro, claro. Pues ella no está. Ella le está gritando, mire que no la grita. No. Está nerviosa, anda. Al rato decís vos mi móvil. Miren, jamás. La novia dice diamante. Miren. Doy que amante puede ser hembra. No, pero como están hablando de Dios, no, pero de verdad. Eso de verdad, ¿y por qué no tienes un amante? No, diablo. No. No, porque no tengo como una oficial, no puedo tener amante. No estás casado, por decirlo así. Eso, no, pero no puedes, no es necesario que esté casado, puede ser el amante de la mujer, ¿vea? Entonces, nos vemos en un próximo video. Cuídense, gracias por vernos. No se salten los anuncios, nos vemos más adelante.